Hola chicos, hola, buenas tardes a todos, buen jueves y pues bienvenidos a estas pláticas del ciclo de conferencias de mujeres que revolucionan. Primeramente voy a saludar a mis amigas, a Meli y a Carlita. Me da mucho gusto saludarlas el día de hoy. Y a nuestras invitadas, la psicóloga Kelly Ramírez y la abogada Andrea Tamayo, quienes son parte de la Asociación Feminista Igualdad Sustantiva Yucatán. Esta asociación, esta fundación tiene como objetivo crear espacios de sororidad y de apoyo hacia las mujeres. Y pues el día de hoy nos van a dar una plática con un tema pues muy interesante, que es la descentralización de los feminismos. Y pues nos da mucho gusto tenerlas acá y les agradecemos mucho su participación. Hola chicas, buenas tardes a todas, bienvenidas. Hola Kelly, hola Andrea, es un gusto que estén aquí. Y pues qué padre que esta tarde estén con nosotros desde Yucatán, desde Tierras Blancas, desde la Blanca Mérida. Si es así, ¿de dónde están? Pues mandamos un caluroso, aparte del calor que está haciendo por allá, pues les mandamos un fuerte abrazo. Y pues vamos a comenzar, ¿no? Hola, chicas, buenas tardes. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todas, todos y todos que nos siguen, ¿no? A través de esta invitación que nos hicieron las compañeras de Revoluciones. Y bueno, voy a empezar un poco hablando sobre la resistencia desde la periferia, ¿no? Descentralizar los feminismos, porque justo es muy importante empezar a tocar estos temas. En muchas ocasiones, el feminismo, a pesar de que existen pues diferentes maneras de ser feminista y múltiples maneras también de nombrarse como feminista, pues también es importante denotar que depende mucho del territorio y sobre todo en México, porque bueno, sabemos que jurídicamente, ¿no? México, pues cada estado tiene un código civil o código penal diferente y por supuesto eso no facilita el acceso a ciertos derechos. Entonces, en México existen muchas diferencias en cuanto a acceso a los derechos por cuestiones de territorialidad, ¿no? Lo que nos coloca en muchas ocasiones a la periferia como personas de segunda categoría. ¿Por qué de segunda categoría? Porque no es lo mismo la regulación, por ejemplo, del aborto en Ciudad de México, que se encuentra en la centralidad, a la regulación jurídica del aborto que nosotros tenemos aquí en Yucatán, ¿no? Y eso, pues, es una diferenciación que hay que empezar a hablar y platicar, porque justo cada movimiento feminista tiene sus particularidades, ¿no? Desde el lugar que habitamos y cómo nos identificamos. Y para hablar de eso, pues, surge un término que se llama periferia, ¿no? Que es esta relación que existe del territorio con la ubicación y la expansión por donde nos encontramos. Y el término periferia dentro de los feminismos, pues, se plantea mucho hablando de los estados que se encuentran alrededor, pero a la vez alejados de la centralidad, ya sea en el norte, en los estados que se encuentran en la frontera y en nuestro caso como muy específico en el sur, ¿no? Que tiene como ciertos criterios muy importantes que hay de otra. Primero que, pues Yucatán es un estado que tiene una cuestión intercultural, que tiene 106 municipios y que también esos municipios hay personas que pertenecen a la descendencia indígena maya, ¿no? Y eso nos coloca también en ciertas situaciones que depende mucho de todo esto ya mencionado para que se pueda realizar los feminismos desde la decolonialidad. O sea, a nosotros nos atraviesa mucho esta parte de la colonización. Yucatán históricamente pues es un estado a través de Champotón, pues ingresaron los primeros españoles, ¿no? Y empezó todo este proceso de colonizar, evangelizar a las personas. Y eso nos atraviesa por completo desde nuestros monumentos hasta la forma en la que está construida también nuestra propia ciudad, ¿no? Entonces, pues es importante saber a qué se le llama estas cuestiones de periferia. Y sabemos que los feminismos, cuando hablamos de feminismos, pues podemos colocarnos en diferentes
manifestaciones. Está el feminismo ecofeminista, que tiene que ver con toda la cuestión del cuidado ambiental, ¿no? De lo sustentable. Por ahí también están, pues, algunas cuestiones como el feminismo, ahora que se menciona interseccional, que es el feminismo inclusivo, ¿no? Pero cuando hablamos de México y el feminismo, hay que hacer también una separación histórica y contextual. El feminismo surge, por supuesto, en países europeos y en países americanos, los primeros acercamientos con esas cuestiones del acceso al voto y los derechos de las mujeres. Sin embargo, contextualmente e históricamente, México y los países latinoamericanos nos podemos situar en otro contexto histórico. Hay una diferenciación de más de 100 años entre el acceso al voto en Europa y el acceso al voto, por ejemplo, en países latinoamericanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de feminismo en México, en muchas ocasiones se habla del feminismo desde la expresión de las olas del feminismo, pero en un contexto histórico. El feminismo latinoamericano, también llamado de Aviala Ya, que es un término que surge precisamente denotando la importancia de renombrar el territorio, no latinoamericano, sino como una construcción auténtica e identitaria, ¿no? Y por eso es importante hacer una diferenciación entre la interpretación eurocéntrica y colonial que existe de estos feminismos, ¿no? Que ahí empieza, que se llama feminismo también blanco hegemónico, al feminismo decolonial, desde la resistencia de la identidad que nos marca como mexicanas y que nos marca también como pertenecer a Latinoamérica, ¿no? El feminismo descentralizado, pues, considera el colonialismo como una institución de la modernidad occidental, que dio paso a la clasificación racial de las poblaciones, que también hace una división internacional y racista del trabajo y la conformación del Estado-nación modernos y occidentales. Entonces, por eso es importante nombrar que el feminismo que se realiza en México, que se realiza en los países latinoamericanos, es un feminismo que debería ser considerado con todas estas cuestiones interculturalidades, decoloniales, y cómo la invasión eurocéntrica tiene un impacto en toda la toma de decisiones y retroceso del acceso a nuestros derechos. Entonces, es importante conocer las olas del feminismo, pero es importante reclasificar la historia del feminismo desde nuestra territorialidad, ¿no? Y también añadir todos estos conceptos y constructos que tiene que ver con la decolonialidad, que tiene que ver con nuestra identidad territorial, nuestra identidad indígena, la interculturalidad, todo lo que nos atraviesa por cuestiones territoriales, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos acerca de qué es la periferia, qué son los feminismos desde la periferia, y ahora hablamos la importancia de darnos cuenta que más allá del feminismo eurocéntrico, nosotros tenemos un feminismo que es identitario. Bueno, el progreso de la liberación del feminismo blanco a costa de la opresión de las mujeres racializadas en situación de vulnerabilidad. Es muy importante que cuando empezamos a hablar de cuestiones de racializadas, empezamos un poco a nombrar pues todo este feminismo afrodescendiente, porque tiene una particularidad muy importante, que es la liberación precisamente. Y justo se puede hacer una diferenciación muy clara. Cuando las mujeres blancas accedían al voto, tuvieron que pasar mucho tiempo para que las mujeres afrodescendientes tuvieran también esta premisa. Por eso es importante que cuando hablamos con ciertos conceptos feministas, como por ejemplo el techo de cristal, hay que también tomar en cuenta, cuando hablamos de techo de cristal, quiénes son las mujeres que realmente se encuentran dentro de un techo de cristal. Porque es un término que se refiere más bien al trabajo capitalizado, ¿no? Pero sabemos que dentro de la territorialidad y las manifestaciones y expresiones indígenas, pues ni siquiera pueden acceder a un techo de cristal, porque no se encuentran dentro de la expresión normalizada del capitalismo, ¿no? Más bien se encuentran en la supresión y explotación laboral. Entonces, eso nos coloca también que dependiendo de nuestras características primordiales y territoriales, ¿no? Nos encontramos en diferentes situaciones de vulnerabilidad. Tampoco es una competencia de opresiones, ¿no? Pero sí es importante denotar esto, porque sí hace una diferencia para comprender un poco más allá,
de lo que habitamos normalmente o de la centralidad, cómo son los feminismos dentro de esta periferia, ¿no? O cómo se expanden dependiendo de esta periferia. Bueno, en la colectivización de las periferias, es importante también hacer hincapié que mientras ya se tenía una organización colectiva dentro de la centralidad, sí existe una diferenciación entre cuándo se empieza también a hacer la organización colectiva dentro de las periferias. Porque sí hay un retroceso también en cuanto a los feminismos indígenas, campesinos, barriales, de trabajadoras de doble, triple jornada, ¿no? Es importante también hablar de los feminismos de sujetas y sujetos que corresponden a los desafíos de sobrevivencia. ¿Por qué desafíos de sobrevivencia, no? Porque en muchas ocasiones sí hablamos de la necesidad de acceso a ciertos derechos, ¿no? Y que existen también pues normas generales como la ley de acceso a una vida libre y digna de violencia, pero que también estas generalidades tienen que ver con todas estas cuestiones que nos atraviesan directamente por ser parte de la periferia, ¿no? Los desafíos de sobrevivencia que se van siendo realidades. Muy bien, ¿a qué le apostamos nosotras como ser parte de la descentralización feminista? Primero, la homologación de derechos, ¿no? Es decir, que no, dependiendo de la territorialidad, sea nuestra capacidad para tratar de acceder a ciertos derechos. Y, o sea, voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? El acceso, por ejemplo, a los derechos sexuales y reproductivos, desde cuestiones básicas como acceder a pastillas anticonceptivas, planeación familiar, también se encuentra dentro de la periferia, por ejemplo, en Yucatán. Existen 106 municipios, de esos 106 municipios, algunos están muy lejanos de la centralidad que es Mérida. Entonces, la mayoría de los servicios en cuestiones de derechos sexuales y reproductivos, acceso a salud básica, servicios básicos se encuentran en la centralidad que es Mérida. Y en muchas ocasiones esa centralidad no permite la facilidad del acceso a todos esos derechos tan importantes, ¿no? Y se convierte la falta de acceso a una serie de consecuencias y de violencias sistemáticas y estructurales. Una mujer que no puede acceder a planeación familiar por medio de anticoncepción que debe de proporcionar el Estado puede ocasionar que en ocasiones no pueda decidir sobre la cantidad de hijos que puede llegar a tener o no, ¿no? Y esa diferencia también puede hacer que, por ejemplo, si llegara a estar embarazada y ella no quisiera o tuviera alguna cuestión eugenésica o que va más allá de si desea o no ser madre, tampoco le sería fácil poder acceder a un aborto. Y en el caso de Yucatán, el acceso al aborto también tiene que ver con estas cuestiones territoriales, ¿no? Y con estas cuestiones identitarias. ¿Por qué? Porque hablamos de una serie de consecuencias. No puede acceder a planificación familiar, se embaraza, no puede acceder a un aborto, y cuando lo accede y lo hace de manera que no va de acuerdo con el Estado no le proporciona las herramientas tampoco para acceder a un aborto. Entonces, pues es una serie de consecuencias y violencias sistemáticas que se generalizan a la periferia, ¿no? O las periferias. Entonces, ¿a qué le apostamos? Precisamente a tratar de llevar, ¿no? Hacer una que las mujeres puedan realmente todas, ¿no? Y no por cuestiones territoriales, acceder a estos derechos. ¿A qué le apostamos con la descentralización? El rescate, resguardo y protección del territorio y reconexión con él, con su comunidad y las memorias históricas de los pueblos. Este es un punto muy importante, porque si bien, por ejemplo, en el caso de Yucatán existe una población que es indígena, también tiene una identidad cultural. Y en muchas ocasiones también la manera en la que se quiere llevar estos servicios no incluye, por ejemplo, particularidades como la lengua maya, ¿no? Nosotros podemos hacer una campaña súper hermosa de derechos sexuales y reproductivos, pero si no se encuentra de acceso a estas poblaciones que se encuentran dentro de la periferia considerando cuestiones básicas como, por ejemplo, su lenguaje, ¿no? Entonces, pues, no se va a llegar a las mismas personas a las que tiene que llegar, y no vamos a hacer un trabajo más allá
¿no? De considerar tomar en cuenta a estas poblaciones. Bueno, por eso también es importante observar y configurar el contexto económico, social, geográfico y político de las periferias, además de las violencias estructurales a las que están sometidas y hablar de esto, ¿no? Como el racismo y la homofobia. O sea, también existe en México una situación muy vulnerable acerca del racismo. O sea, México es uno de los países con mayores expresiones de racismo en todos los sentidos. Y nuestro color de piel, nuestra culturalidad nos condiciona también el acceso a ciertos derechos, aunque estemos en la centralidad. Entonces es importante que cuando hablamos de las periferias, hablamos de la centralización, tomemos en cuenta todos estos criterios, ¿no? Porque existe un feminismo que debería de tomarlos en cuenta, que es este feminismo desde la resistencia de las periferias. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Gracias, Kelly. Continúo. Ahora voy a completar de una manera un poquito más, digamos, focalizada a todo lo que acaba de mencionar Kelly. Para que hablemos de descentralización, también tenemos que hablar de interseccionalidad, porque la descentralización no es exclusiva del territorio. Si nosotras, nosotros, nosotres, nos enfocamos exclusivamente, digamos, a la extensión de tierra, no estamos tal vez haciendo suficiente. Hay que cambiar, o más bien hacer conciencia de las narrativas con las que frecuentemente vamos interactuando o replicando, y que comúnmente, como decía Kelly, olvida a las mujeres que tienen mayor rezago y discriminación, ya sea por ser diversas, indígenas, migrantes, mayablantes, etc. Es por eso que la lucha de los derechos humanos debe verse desde una perspectiva de género en el que la mujer no quede atrás. Desde una perspectiva jurídica, como abogada, si estamos viendo constantes cambios estructurales en materia de derechos humanos que no incluyan a la mujer, entonces estamos teniendo ahí, digamos, un punto menos. Entonces, por eso reitero la importancia de que los derechos humanos y la perspectiva de género van de la mano. Y claro, esto también debe descentralizarse bajo el principio de la interseccionalidad, que es que todas estemos incluidas, que ninguna quede atrás. Entonces, veamos más allá del centro. Y para mirar más allá del centro, podemos empezar desde casa, desde las colectivas y las feministas independientes que practican diversos feminismos, el territorio municipal, los medios de comunicación, las convocatorias de los concursos, los premios y las capacitaciones a las cuales se tiene o no acceso, las autoridades y, por último, el Estado mexicano. ¿Por qué de más a por qué de menor a mayor, por decirlo de alguna manera? Bueno, a mi parecer, considero que debemos empezar con la descentralización, como bien dije, desde casa, desde nosotras como feministas, hacer conciencia y alzar la voz desde las periferias para que desde el centro también seamos tomadas en cuenta. Y es aquí donde hay que hacer reflexión y descentralizar el feminismo norteamericano y europeo. A propósito, precisamente, de las colectivas y feministas independientes, hay que desblanquear el feminismo en México. Si continuamos mirando el feminismo desde aquellas corrientes que nos enseñaron o con la cual muchas empezamos, podríamos estar, sin darnos cuenta, cometiendo ciertos atropellos y dejando atrás a mujeres que históricamente han sido rezagadas. Sobre todo en un país como México, que es multicultural, es diverso, y en cada rincón hay mujeres de todo tipo. Y aquí en Yucatán, que como bien dice Kelly, no es lo mismo vivir en Mérida a vivir en municipios. En cualquiera de los otros 105 municipios que tenemos, no es la misma realidad. Cada municipio tiene una situación diferente
y es ahí donde considero importante que como feministas miremos la historia para no repetir esos errores. Porque si nos tomamos en cuenta de la, de, digamos, del feminismo norteamericano y europeo, en los 70s y 80s, pues se centraron mucho en lo que viene siendo la clase y la raza, y dejaron de lado el género y la diversidad sexual. Se estaban centrando en lo que era el sexo biológico y el género. Y a partir de los 90, empieza a cuestionarse si esta manera de mirar al feminismo era del todo integral. A partir de ahí, se cuestiona el binarismo, se cuestiona la heterosexualidad como las únicas formas de mirar al feminismo, y empiezan a surgir corrientes en Latinoamérica, en el Caribe, en México, que cobran fuerza desde la interseccionalidad y la transincluyente. Y es ahí donde muchas mujeres diversas, políticamente, también lesbianas, empiezan a tomar liderazgos plurales que visibilizan que, como bien decía Kelly, el techo de cristal no era accesible para todas, incluso hay algunas que ni siquiera tenían idea del concepto. La descentralización política antipatriarcal la podemos mirar desde un primer nicho territorial. Y el primer nicho territorial es el municipio. Si crecemos y empezamos a hacer los cambios y los desarrollos desde lo micro, territorialmente hablando como nuestro municipio o nuestra localidad, entonces de ahí partimos al Estado y luego a todo el territorio nacional. Y es ahí donde como mujeres podemos exigir, fomentar y trabajar entre todas nosotras para que la participación empiece desde lo chiquito, desde el lugar en el que vivimos, desde nuestra colonia, desde nuestro fraccionamiento, en el municipio, pues obviamente todas las que lo conforman, y que se apropien de su territorio, que ese territorio que habitan lo muestren como tal, como suyo, se apropien de él y lo trabajen de acorde a sus necesidades. Porque, repito, no es lo mismo lo que necesita una mujer que está en la ciudad de Mérida a aquella que está en un municipio de escasos recursos, como es, por ejemplo, Taxiutl, Yucatán. Y así como no es lo mismo vivir en Ciudad de México, tampoco es lo mismo vivir en cualquier otro de los municipios del estado de Yucatán, o de Veracruz, o de Tabasco, o de Quintana Roo. Cada uno tiene una realidad diferente. Y con base en esas realidades y necesidades, es que se debe de trabajar. Y las colectivas feministas de ciudad que acudimos a municipios a trabajar, lo primero que hacemos es preguntar y escuchar. ¿Qué requieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita tu comunidad? ¿Qué necesitan las mujeres de comunidad? ¿Cómo podemos ayudar? Y con base en eso, y bajo la interseccionalidad, ayudar y hacer una colectividad sana y productiva. Porque si llegamos como mujeres de ciudad a municipio y replicamos patrones de te vengo a enseñar, por decirlo de alguna manera, estamos replicando una violencia. Y estamos, sin darnos cuenta, justamente replicando el feminismo blanco del cual platicábamos hace rato. No vamos a imponer, vamos a acompañarnos todas y a colectivizar por el bien de las mujeres. También es muy importante que exijamos la descentralización en los medios de comunicación. Comúnmente vemos a medios de comunicación nacionales que se centran exclusivamente en Ciudad de México, exclusivamente en los estados aledaños como Puebla, y lamentablemente se olvidan mucho de Tijuana, se olvidan de Mérida, se olvidan de Veracruz, se olvidan de Chiapas, de Oaxaca. Y cuando vemos noticias de esos estados es porque ha sido algo sumamente contundente o una noticia de impacto nacional, digamos, por ejemplo, un terremoto o una cuestión de tipo de desastre natural. Por poner un ejemplo un poco absurdo, pero que es real,
Para que volteen a ver los medios de comunicación a las periferias, tiene que pasar algo catastrófico. Y eso es lamentable. Por eso es importante que también dentro de nuestro estado, dentro de nuestro municipio y comunidad, podamos fomentar la comunicación asertiva con perspectiva de género y de derechos humanos, y que también podamos visibilizar aquellos medios independientes que están haciendo un trabajo arduo por mostrar aquello que incluso los medios locales, que son tradicionales, no muestran. Aquí en Yucatán tenemos muchos ejemplos, afortunadamente, de muchos medios independientes que hartos de ser callados por el Estado, que hartos de ser callados por el gobierno del Estado y que no quieren aceptar, ahora sí con todas sus letras, los moches del gobernador, han decidido crear sitios web, páginas y todo este contenido digital que es independiente. Y todos estos medios, la verdad, los admiramos mucho y son grandes aliados de la lucha LGBT, de la lucha feminista, de las personas mayablantes, porque justamente tienen esa apertura de descentralización, tienen esa apertura de trabajar y de visibilizar lo que para muchas y muchos todavía es invisible. Entonces, creo que es muy importante también que los medios de comunicación abonen a esta descentralización y que obviamente sirvan para enseñar todo aquello que los tradicionales están ocultando, porque como he dicho, reciben una cantidad monetaria por el gobierno del estado que no quieren que veamos lo que realmente está ocurriendo, lo que le pasa a una mujer de un municipio, lo que está viviendo una campesina que está trabajando, por ejemplo, el limón, que aquí en Yucatán está durísimo ese tema y en todo el país, y tiene una repercusión social y una repercusión de violencia que muchas y muchos no quieren hablar, pero que gracias a esos medios independientes se sabe. Entonces, no solamente es mirar esta perspectiva, sino aquella que incluye y no deja a nadie atrás desde informar en el idioma mayablante. Y lo más bonito de todo esto es que varios medios independientes están siendo comandados por mujeres y eso abona muchísimo a la representatividad y a la integración de notas periodísticas con interseccionalidad. Hablemos ahora de la descentralización de los recursos, los concursos, los premios y las capacitaciones en los feminismos mexicanos. Aquí sí, la verdad, voy a hacer un breve paréntesis, porque la verdad estoy muy feliz con pertenecer a Igualdad Sustantiva. Yo no tengo mucho de haberme integrado, pero mis compañeras que todo el año 2021 trabajaron han sido merecedoras al tercer lugar del premio a Derechos Sexuales y Reproductivos por el gran trabajo que se hizo aquí en las periferias, en los municipios de Yucatán, y pues la Embajada de Francia les reconoció con el tercer lugar. Y qué importante hablar de esto, qué importante es que todas trabajemos por y para todas. Y de esta manera estamos descentralizando el acceso a la información, estamos descentralizando el acceso a dar a conocer derechos humanos que muchas no pueden porque ni siquiera tienen acceso a la educación. Y más allá del centro del país, lo que cada colectiva o feminista independiente está haciendo en su municipio o en su ciudad o en su estado es de gran valía. Y la realidad es que al día de hoy las herramientas digitales son maravillosas y son aliadas para poder dar a conocer. Tal es el caso que estamos en este momento en línea platicando porque afortunadamente tenemos el acceso al internet y podemos conectarnos y platicar y darnos a conocer y mutuamente hacer redes de apoyo. Es importante y es necesario también el reconocimiento del trabajo que se hace en las periferias, pero no es una cuestión de necesitar el reconocimiento, sino que mirar más allá del centro del país y mencionar que se está trabajando por la igualdad desde las territorialidades diversas que conforman a todo el país. Y también es importante y muy necesario, esto sí, la apertura y acceso a los recursos y capacitaciones como herramienta de integración.
que las colectivas y las asociaciones civiles de los estados y municipios puedan acceder a mejores capacitaciones, a concursos para la obtención de recursos. Esto fomenta el desarrollo y el crecimiento de los grupos de enfoque con el que se desea trabajar. Cuando una asociación civil o una colectiva que no sea del centro del país gana un concurso o un recurso para poder llevar a cabo programas, sin duda se está abonando a que mujeres que no tienen acceso a determinadas herramientas educativas o herramientas de difusión o de información puedan tenerlo a través de las colectivas que están trabajando con ellas, por ellas y para ellas. Entonces, este es un último punto que no dudé en ponerlo, porque me alegra mucho decir que así trabajamos en igualdad sustantiva. La descentralización organizacional interna. Y regreso al feminismo interseccional versus el feminismo blanqueado. Nosotras, como colectiva, ya sé, trabajamos desde una descentralización organizacional interna. ¿Qué quiere decir? Que hay una transversalidad y una horizontalidad en nuestra labor. Si bien Kelly es la presidenta, cada quien tiene tareas específicas, cada quien tiene labores o talentos que son puestos sobre la mesa por el bien de la colectividad, no solamente de forma interna, sino con las personas, con las mujeres que trabajamos. Y esto lo que fomenta son liderazgos plurales. Esos liderazgos plurales en el que cada una es líder en algo. Y eso es maravilloso, porque nos basamos precisamente en que cada integrante es valiosa. La estructura piramidal está obsoleta, porque representa opresión. La pirámide, al final de cuentas, alguien está hasta arriba y de ahí vamos bajando. Ya está obsoleta y debería de estarlo en absolutamente todo. Lamentablemente aún se replica en otros espacios, pero considero que como mujeres que estamos trabajando por los derechos humanos de otras mujeres con una perspectiva de género y que sobre todo nos hemos autonombrado antipatriarcales o feministas, no deberíamos de quitar el dedo del renglón que nuestras organizaciones sean así, con una descentralización organizacional, transversal y horizontal. Por mi parte sería todo. Gracias. Aquí están nuestras redes sociales. Y bueno, Kelly, no sé si quieres comentar algo más. No, creo que dijiste cosas muy, muy, muy importantes. Y y bueno, no, creo que sería todo. Y bueno, aquí están nuestras redes sociales por si nos quieren seguir. Por ahí veo varias preguntas, ¿no? Del público en general, que en algún momento nos darán la pauta de contestar. Ok. Pues muchas gracias a las dos. De verdad que sus palabras pues nos llegan muchísimo, sobre todo en esta semana que ahorita todas estamos muy empoderadas de nuestro feminismo y nos hacen pues una vez más voltear a ver estos temas que son tan importantes. Y sobre todo tenerlas hoy aquí como parte del ciclo, de verdad ha sido, pues está siendo muy, muy bonito para todas nosotras. Nosotras tres estamos muy conmovidas y platicando mucho en el chat sobre todo lo que nos dijeron el día de hoy. Y queremos empezar la sección de preguntas felicitándolas nuevamente por este reconocimiento que les hizo la Embajada de Francia, porque no es fácil tener ese tipo de reconocimientos internacionales. Y sobre todo por el tema, ¿no?, de ser defensoras de los derechos sexuales reproductivos en México, yo creo que pocas personas lo pueden decir que lo son, y ustedes orgullosamente lo son. Entonces, desde Revoluciones las felicitamos a todos en Igualdad Sustantiva Yucatán por ese gran reconocimiento. Y bueno, si les parece bien, tenemos muchas preguntas, pero quisiéramos empezar con una que nos parece importante, básica, pero muy importante. Para las personas, para nuestros seguidoras y seguidores, que apenas están como conociendo sobre estos temas, ¿ustedes cómo podrían definir el feminismo? Adelante, Kelly. Bueno, yo creo que el feminismo tiene una parte muy subjetiva y eso es que no necesariamente tienes que ser feminista para ser feminismo, ¿no? Y tiene que ver con la resistencia como
a toda la parte donde las mujeres somos oprimidas y violentadas. Justo en algunas pláticas en comunidades, por ejemplo, nos decían, no sé, cuando tratas de, en ocasiones hay mucha violencia en situaciones familiares, bueno, en todos lados, ¿no? Pero en los municipios se presenta mucho, en particular, ejercidas por, pues, las parejas de las mujeres, ¿no? Donde tienen que hacer cosas como, por ejemplo, servir la cena a tiempo y cosas así. Entonces, en algún momento planteamos la posibilidad de que a veces estas mujeres que se encuentran en esta violencia sistemática y estructural, por ejemplo, para ellas servir la cena a tiempo para no recibir un golpe, es una forma de resistencia, ¿no? Y después tratar como el proceso de solicitar ayuda, pues eso sí las convierte en feministas, porque toman decisiones respecto a su vida, y a veces es muy difícil salir de un ciclo de violencia. Entonces, yo creo que no tienes que ser feminista para tener expresión, nombrarte como feminista para tener expresiones feministas, y que justo, pues, hay diversos feminismos también, y que es mucho la subjetividad de cada una cómo quiere nombrarse. Perfecto, muchas gracias. Vamos a intercalar las preguntas que nos están llegando del WhatsApp con las que tenemos aquí de Facebook. Una seguidora muy querida por todas nosotras, que es la señora Zaira Lázaro, nos dice: en Oaxaca somos muy tradicionalistas, mas sin embargo ya fue legalizado el aborto. ¿Ustedes por qué creen que sucedió esto? Yo todavía no entiendo. Yo creo que Andrea podría indicar un poquito las cuestiones jurídicas, pero tiene que ver mucho con quienes se encuentran en el poder, ¿no? Por ejemplo, hay una diferenciación entre las personas que se encuentran dentro del Congreso de Yucatán, que son las personas en la toma de decisiones en cuanto a leyes, ¿no? Pero por aquí Andrea puede explicar un poco más eso, pero sí tiene que ver con quienes están en el poder en la toma de decisiones en el Congreso. Y en el caso de Yucatán, las personas que se encuentran en esta posición de poder son partidos políticos sumamente conservadores. Y por eso hay una diferencia, ¿no? Se podría colocar en una situación, a lo mejor, por la interculturalidad entre Oaxaca y Yucatán, pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Sí, totalmente. Coincido totalmente con Kelly. Tiene muchísimo que ver las personas que en el momento estaban en el poder, en el Congreso, y también muchas ocasiones cuando esas personas que están en el poder, las diputadas y los diputados, tienen cercanía a grupos como a María Verde u otros que están a favor de la interrupción voluntaria o aborto autónomo, y hay una conversión, hay diferentes conversaciones, y hay ahora sí que este cabildeo, así se dice, el cabildeo de una iniciativa para que esta pase, pues eso abona mucho a que haya una apertura, digamos, intelectual, o una apertura legislativa por parte de las autoridades que están en el Congreso para que la aprueben. La realidad es que estoy revisando la estadística y fueron 24 votos a favor y 10 en contra en ese momento. Entonces, pues sí fue bastante significativa la diferencia de votos que hubo en su momento. Estoy buscando quién era el grupo de poder en ese entonces. La verdad es que no logré encontrarlo. Pero pues sí, tiene mucho que ver tres cosas: el cabildeo, la apertura a escuchar, y que en su momento pues estaban, digamos, en un congreso de avanzada, un congreso progresista, a diferencia del que tenemos aquí en Yucatán. Perfecto. Muchas gracias por su respuesta para la señora Zaira. Meli, ¿me proyectas la otra? Perla Jade Prehispánica dice: dicen que porque es tradición no quiere decir que es correcto, pero las tradiciones son muy arraigadas. En cuanto a la educación y diversidad sexual, ¿ustedes qué opinan al respecto? Bueno, yo creo que sí. Hay tradiciones que efectivamente no se encuentran, estas tradiciones no se encuentran conforme a los derechos humanos, ¿no?
y que hay que seguir cuestionando estas tradiciones porque a veces están implantadas desde hace mucho tiempo. Pero la interculturalidad no necesariamente tiene que ver con, bueno, sí tiene que ver tomar en cuenta las tradiciones, pero más bien tiene que ver con tomar en cuenta pues todas estas cuestiones que atraviesan a las personas. Por ejemplo, el lenguaje, la identidad, el abordaje desde su territorialidad, en donde habitan, el acceso, ¿no? Más allá de las tradiciones. Obviamente las tradiciones pueden marcar mucho la diferencia sobre el estigma a ciertos temas de educación sexual integral, pero creo que también no, el abordaje que puedes hacer para llegar en ese aspecto a las poblaciones sí tiene que ver con cuestiones de ternura radical, de comprensión y empatía hacia la población a la que estás tratando de llegar. Por ejemplo, hace rato Andrea mencionaba estas cuestiones que no se trata tampoco de colonizar a las comunidades, ¿no? Porque hay siempre en ocasiones cuando vas, es que yo voy y voy a dar talleres, pero no preguntas las necesidades de si realmente las personas necesitan eso en ese momento, ¿no? Y es más bien llegar desde la premisa del aprendizaje mutuo, ¿no? O sea, yo voy a ir y voy a aprender con ellas por sus cuestiones de interculturalidad, identidad y todo eso, pero a la vez también, o sea, ellas se van a enriquecer con la interacción y yo con ellas. Wow, qué interesante lo que nos comentas, Kelly. La verdad, yo nunca, no, nunca había visto un enfoque de este tipo para acercarse a las comunidades en general, en cualquier tema, pero en específico con estos temas. Y sí se me hace bien interesante lo que nos estás señalando. Voy a continuar con las preguntas que vienen por parte del público. De nuevo de la señora Zaira Lázaro, a la que le mandamos muchos saludos. Ella nos pregunta específicamente para ti, Kelly. Ella menciona una pregunta para la psicóloga Kelly. Soy una madre tradicionalista, mas sin embargo respeto las decisiones de mi hija y de mi hijo en lo que estudiaron, si desean o no casarse y tener hijos o no. Dígame, ¿es correcta mi actitud? Toda vez que a mí en lo personal no me apoyaron mis padres en su momento, ya que deseaba ingresar a la milicia, pero por ser mujer era muy complicado. Entonces, ¿soy feminista por mi actitud? Yo creo que sí es importante un poco replantearnos desde nuestras propias experiencias cómo queremos que nuestros hijos vivan también esas experiencias, ¿no? O sea, si no hubo una validación en cuanto a querer acercar un acercamiento a la milicia justo cuando eso quería en su momento, pues creo que sí es importante replantear eso con las maternidades, ¿no? O la forma de maternar también. O sea, si para en su proceso personal fue doloroso tener una invalidación de esto, creo que sí es importante interiorizar la flexibilidad en cuanto a cómo queríamos en ese momento ser educados, apreciados, validados y cómo nosotros queremos tener esa interacción con los hijos, ¿no? Y esa flexibilidad, pues va a marcar si en algún momento Zaira, aunque sea una madre tradicionalista, esta flexibilidad la convierte en una mujer feminista. Eso es algo que a lo mejor en algún momento ella tendría que interiorizar o asumir. O sea, si se considera o no feminista, porque eso es algo también muy subjetivo. Como ya les decía, a veces hay prácticas antipatriarcales que hacemos y que no necesariamente podríamos ser nombradas como feministas, pero sí existen estas prácticas antipatriarcales, ¿no? Y ya si te nombras feminista o no, es algo subjetivo. Pero sí romper como con ese patrón tradicional también, ¿no? De invalidación de las emociones o la manera en la que nos comunicamos con los hijos, sí es muy importante porque nosotros hacemos mucho la diferencia con ese acercamiento. Okay. Pues muchas gracias por tu respuesta, Kelly. La verdad, pues cada cosa que nos dices, o sea, de verdad a mí me vienes rompiendo así como chuchos un montón de cosas que pues uno luego trae en la cabeza y no las reflexiona así. Voy a continuar con las preguntas. Ay, Dios. Ok, tenemos algunas preguntas que están en el grupo de WhatsApp, en las cuales se nos ha estado llegando a lo largo de la plática. Y voy a permitir leer la primera de ellas. Una pregunta que nos llega es, ¿cómo nos podemos ir acercando al tema
si recientemente despertó el interés de conocer más acerca del feminismo. ¿Alguna lectura o algún video, algo que nos pueda ir abriendo como al tema? Que nos puedan recomendar, por favor. Bueno, yo considero que sí, las lecturas son muy nutritivas, pero siempre es importante hacer, como dice Kelly, una interiorización y concientización de cuáles han sido nuestras conductas patriarcales o machistas a lo largo de nuestra vida. A partir de que nos damos cuenta de cuáles han sido, podemos empezar a hacer un trabajo interno. Entonces, si bien las lecturas siempre van a ser nutritivas y buenas para el aprendizaje, empecemos desde adentro. En lugar de tomar ese poder a través de palabras, incluso de feministas, que algunas veces se puede considerar que su pensamiento ya está un poquito obsoleto porque está lejos de la interseccionalidad, mejor empecemos a ver hacia el interior. Y ya a partir de eso empezar a trabajar. Y a partir de ese trabajo y de exteriorización, al darnos cuenta de esas actitudes que hemos ido replicando y que ahora queremos cambiar, pues ya de ahí entonces podemos partir a las lecturas, a los acercamientos, desde ya con grupos de mujeres, desde ya con colectivas, para que vayamos nutriéndonos de lo que es precisamente la colectivización. Es mi opinión. No sé si Kelly quieras abonar algo más. No, está bien. Ok, pues muchísimas gracias por tu respuesta, Andrea. Voy a leerles algunos comentarios que también tenemos aquí ya de nuestros seguidores. Primero de Laura Gómez, muy interesante la información que nos comparte la psicóloga Kelly. También tenemos un comentario de Perla Jade Prehispánica, les manda saludos, dice: Hola hermanas, las admiro mucho. Y finalmente también de la señora Zaira Lázaro, dice: gracias ponentes de este tema tan importante. Y pues también a continuación también Meli les va a hacer algunas preguntas y algunos comentarios. Sí, chicas, bueno, pues yo también me uno a las felicitaciones, la verdad, muy, muy merecido y sobre todo muchas gracias por encabezar esto que ustedes formaron, porque no es fácil formarlo, el camino es bien complejo y llegar hasta donde están, pues la verdad, mi admiración y mis felicitaciones, les envío un fuerte abrazo desde aquí. La verdad, fueron muy motivacionales, a mí me gustó, me gusta la manera en la que se expresan, la manera tan bonita en que quieren hacernos este llamado, ¿no? Sin embargo, hay algunas preguntas que les voy a hacer acá, que nos han llegado aquí al chat. Y, a ver, espérense, la busco. ¿Qué tan difícil es llevar el feminismo a las comunidades indígenas con todo lo que implican? Pues la lengua que ellos hablan, sin que se piense que son moda. ¿Y por qué va la pregunta? Porque mucha gente piensa que porque ahorita hay muchos movimientos feministas, es solo una tendencia. ¿Qué tan difícil ha sido este acercamiento a este tipo de comunidades, como ustedes lo mencionaban? Bueno, pues sí, sí es un poco tedioso el acercamiento, obviamente desde que mencionas la palabra feminismo, las personas hacen una asociación a la parte como muy publicitada, negativa de todo lo que incluye lo que es el feminismo, cuando sabemos que es muy diverso, tiene diferentes abordajes, hay diferentes formas. Entonces, lo que nosotros hacemos es un pequeñito caballito de Troya, así como, como a lo mejor no anunciarnos como tal, como feministas, sino, por ejemplo, promotoras de derechos sexuales y reproductivos, invitar a las poblaciones y bueno, también porque, pues es importante saber que podemos tratar de convivir en un aprendizaje mutuo y no necesariamente que ellas se tengan
que añadir o nombrar como feminista, sino más bien llevar esta información y conocimiento para que puedan decidir, ¿no? Si se quieren unir al movimiento o no, sino tener como un primer acercamiento, pues muy, muy, muy empático. Y pues hemos tenido buena respuesta, no ha habido como total una negativa, pero sí, ¿no? En su momento, a lo mejor con un trabajo ya más, o sea, yo cuando hay un trabajo previo de más tiempo, entonces pues sí, ya decimos, bueno, somos feministas y bueno, si te quieres unir a las filas, ¿no? Y aparte creo que también es como muy evidente que somos una asociación feminista, entonces, aunque no lo nombremos, lo saben, ¿no? Pero es como también tener como una mirada diferente, en un sentido de que, bueno, también somos estas feministas que marchamos en las calles y que hacemos iconoclasia y que convocamos, pero también somos esas feministas que abrimos nuestra escuelita, nuestra escuelita de feminismo, que trabajamos con las infancias, que, no sé, que tenemos varios programas, que atendemos diferentes cuestiones de violencia. O sea, como que somos muchas cosas y eso, bueno, y también creo que desde la apertura de la ternura radical, porque los primeros acercamientos que hacen las mujeres no son porque somos feministas o no, sino más bien porque en algún momento han confiado en nosotras por la empatía que les puede llegar del trabajo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, no sé, una mujer que necesita acceder a un aborto autónomo, libre y seguro, puede o no ser feminista, puede o no estar de acuerdo con los derechos sexuales y reproductivos, pero como tenemos la premisa de que le permitimos el acceso y le vamos a proporcionar todas las herramientas y juzgar y toda la ternura radical, la ventanita está abierta cuando quiera acercarse, ¿no? Y en parte, pues así es como el funcionamiento que nosotras manejamos. Y no sé si Andrea quieres añadir algo más. No, no, la verdad no, o sea, justamente eso que acaba de decir Kelly, concuerdo y en efecto, muchas mujeres de los municipios que no es Mérida, no se autonombran feministas, pero estoy segura que lo son sin darse cuenta por toda la labor que hacen día con día en su hogar, en la crianza y obviamente en los trabajos, en cualquiera de los aspectos o ramos en los que se desarrollan. Muchas gracias a ambas por sus respuestas y yo también coincido con ustedes. No tengo mucha experiencia en eso porque, digo, es un tema bastante complejo, sin embargo, sí quisiera contarles una anécdota que a mí me causó mucha, pues mucho orgullo, ¿no? En Oaxaca, pues, se conoce que son, pues, un tanto machistas, ¿no? Es algo que no se puede tapar. Sin embargo, ayer o antier, no recuerdo, veía una nota, ¿no? De que publicaron muchas imágenes de mujeres indígenas y de la tercera edad de una población de Oaxaca que hicieron la primera marcha feminista. Y los mensajes fueron así como que contundentes. Entonces, este poblado del que yo les hablo, uf, es sumamente complicado y lo que hicieron, pues mi admiración para todas aquellas las mujeres que se atrevieron a hacerlo, ¿no? Entonces, así como aquí, pues yo me imagino que es el despertar de muchas mujeres a nivel México, a nivel mundial, y pues eso, esto nos suma bastante. Algo que comentabas, Kelly, al principio, de las marchas y todas estas cuestiones, mencionaste algo por ahí. Hay algo que muchos a lo mejor se estarán preguntando, ¿cómo diferenciar a los grupos feministas y a los grupos que justamente van nada más a hacer desmanes en una marcha? ¿Por qué? Porque muchas entran bajo el legado feminista y eso causa un poquito de confusión. Entonces, a lo mejor, no sé qué nos puedas decir al respecto. Desde mi ignorancia, les pregunto esta pregunta que tenemos en el chat. Bueno, primero creo que hay que hacer como un análisis desde la perspectiva, ¿no? De los grupos feministas. La iconoclasia, que no es vandalismo,
¿no? Y bueno, y en específico menciono esto porque creo que la pregunta va un poquito más para allá, ¿no? Pues sí, tiene una connotación negativa en medios de comunicación y por muchas personas socialmente, ¿no? Y sí hacen este tipo de comentarios como, ay, que se pongan a estudiar antes de pintar, que no sé qué. Muchas cuestiones, ¿no? Que se pongan a trabajar o cosas así, porque se hace suponer que las personas o las mujeres que hacen iconoclasia tampoco son estas feministas como académicas o estas feministas institucionales, ¿o no? Y la verdad es que, bueno, no sé si en el caso de Ciudad de México o algunas cuestiones de la centralidad haya grupos de choque que realizan pues este tipo de acciones para, no sé, hacer una diferenciación entre los grupos feministas, pero la verdad es que son las mismas. O sea, son las mismas las que hacen iconoclasia, que las mismas que dan un taller sobre feminismos o van a comunidades a llevar insumos de prevención de infecciones de transmisión sexual. Y bueno, o sea, así las puedes ver en cuestiones académicas, institucionales, y también las puedes ver, o sea, encapuchadas en cuestiones de seguridad, en las marchas, ¿no? Entonces, no sé si la pregunta va más para allá. En el caso de Yucatán, las mujeres que hacen iconoclasia son las mismas que se encuentran dentro de la resistencia en muchos ámbitos, académicos, institucionales, comunitarios, ¿no? Entonces, pues, pues conforme a mi experiencia, esa es como la respuesta que puedo dar, ¿no? Perfecto. También, bueno, yo quería agregar un comentario sobre lo que acabas de decir. De hecho, creo que justo esta imagen de personas violentas o de grupos de choque o cosas así es algo que han creado los medios, ¿no? Muchas veces, porque, por ejemplo, en las marchas, yo he ido a varias marchas feministas y marchas de otro tipo, y justo las cámaras, los medios, los micrófonos, los periodistas están... ¿Dónde están estos grupitos así, ¿no? Y como que hasta ellos mismos pareciera que saben dónde va a ocurrir esto, ¿no? Y es lo que la gente ve. Pero en realidad, por ejemplo, la marcha que tuvimos esta semana aquí en Ciudad de México fue hermosísima y estaba llena de protestas, de cantos, de mujeres bailando, de mujeres cantando. Y eso casi no lo vimos en la televisión, ¿no? Lo que vimos fue lo que pasó en Metro Hidalgo, lo que pasó en algunas otras ciudades de Las Pintas, de Las Vallas, de lo que sea, pero no necesariamente representa lo que las mujeres que salimos a la calle fuimos a hacer, ¿no? Entonces, muchas veces también hay que ver qué mensaje nos están mandando los medios de comunicación. Eso quería comentar al respecto. Tenemos muchísimos comentarios para ustedes. Les voy a leer algunos de los que están aquí en el chat antes de seguir con las preguntas. Perla Jade nos dice, gracias a Igualdad Sustantiva Yucatán, puedo decir que mi vida cambió y ahora paso por un momento muy difícil y me doy cuenta cuán importante es estar informada. Gracias, Kelly, gracias, Andrea. Las conocí cuando vino Audrey Funk. Perla también dice muchas felicidades. Telles Geo, agradezco mucho estas pláticas, nos dejan ver que tenemos actitudes machistas y ni siquiera lo notamos, ya estamos muy normalizadas. Igual Perla dice, como grandes mujeres que logran esto por todos los demás. Estoy de acuerdísimo con ella. Y no sé si hay por ahí algún otro comentario. Bueno, si no, me paso las preguntas. Uno de los muchos términos que utilizaron durante su charla y que le da nombre a su asociación es la igualdad sustantiva. ¿Podrían definirnos qué es, a qué se refieren con igualdad sustantiva y platicarnos un poquito cómo nació Igualdad Sustantiva Yucatán? Sí, bueno, un ejemplo como muy, muy particular que utilizo para que las personas entiendan por qué hay una diferencia entre la igualdad y la igualdad sustantiva. Es, por ejemplo, primero que es un término que surge en los primeros documentos acerca de la ONU, que habla acerca de la necesidad de proyectarnos a futuro, no dentro de la igualdad de género, sino dentro de una igualdad sustantiva. ¿Y eso qué tiene que ver? Que las mujeres tenemos un retroceso histórico en muchos ámbitos sociales, culturales, científicos, que por más que nosotras tratemos de llevar una igualdad, está 100 años luz
de llegar a una igualdad con los hombres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una igualdad sustantiva, estamos hablando de proporcionar todas las herramientas, acceso, muchas cuestiones para entonces llegar a una igualdad real, que es la igualdad sustantiva, ¿no? Y entonces, por eso cuando el Estado dice, bueno, es que nosotros legislamos a favor de los derechos y pareciera que los hombres y las mujeres son iguales ante el derecho, existe un retroceso histórico en muchos aspectos en cuanto al acceso a esos derechos, que son condiciones históricas que nos colocan a las mujeres en un retroceso en muchos ámbitos, ¿no? Y que de verdad el Estado y las instituciones deberían de proporcionar estas herramientas para garantizar esa igualdad sustantiva, que no es lo mismo que una igualdad entre hombres y mujeres. Un ejemplo muy práctico para comprender la igualdad sustantiva es, por ejemplo, el Estado tiene 100 pesos, ¿no? Existen 50 hombres y 50 mujeres que con esos 100 pesos deben de desarrollarse óptimamente, ¿no? Le otorgan, igualdad sería otorgarle 50 pesos a las mujeres y 50 pesos a los hombres para que se desarrollen, ¿no? Pero los hombres con 50 pesos se van a desarrollar aún más, porque no tienen que enfrentar el techo de cristal, no tienen que enfrentar la falta de accesos por territorialidad, no tienen que enfrentar sus condiciones laborales, la responsabilidad de la maternidad, el cuidado de la familia, todas las responsabilidades que implica eso. Entonces, por más que yo quiera otorgarle 50 pesos a las mujeres, le faltarían muchísimo más allá de esos 50 pesos para que realmente pudieran alcanzar una igualdad con esos 50 pesos que le estamos otorgando a los hombres. La igualdad sustantiva es ver ese tipo de igualdad, ¿no? O sea, aparte de acceder a los derechos, ver todas las condiciones sociales, políticas, culturales, científicas, en las cuales las mujeres necesitamos avanzar para tener una igualdad con los hombres. Sí, no podía. ¿Y cómo nació Igualdad Sustantiva Yucatán? ¿Nos podrías contar un poquito? Cierto. Se me pasó. Bueno, pues nació hace un tiempo. O sea, las primeras personas que estuvieron dentro de igualdad sustantiva no son las mismas que están ahorita. Hasta hace como unos 2 años, pues ya tenemos como un equipo que es funcional en muchos aspectos. O sea, nació siendo una colectiva feminista y nació precisamente tomando un curso de sexualidad y género en una plática con qué podemos hacer o cómo podemos movilizarnos o para poder cambiar como muchos aspectos que tienen que ver con la desigualdad de las mujeres, pero también en cuestiones de la comunidad LGBT. Y entonces en esa plática pues surge como empezar a realizar acciones colectivas, ¿no? Pues desde conversatorios y todo eso hasta llegar como a una colectividad. Y dentro de esa colectividad pues surge la necesidad de ya conformarnos como una asociación, ¿no? Porque pues obviamente las necesidades de la colectividad, dependiendo hacia dónde van dirigidas, van cambiando. Y entonces, pues también tiene que ver un poco con tratar de mantener una estructura organizativa. Y en eso me refiero a que algo que sucede mucho con las colectivas es que pueden estar activas un tiempo, ¿no? Y cambian sus integrantes y también cambian dentro del proceso de construcción de las personas que están dentro de esa colectividad. Y a veces también cambian, no sé, por situaciones personales, la estructura de eso, ¿no? Entonces, sí se necesita mantener, acciones concretas, redirigir hacia dónde quieres ir con este proyecto colectivo, qué es lo que quieres, cuál es el siguiente paso. Pues para conformarnos, ¿no? Y bueno, y justo el proceso de igualdad sustantiva que inició aproximadamente en el 2017, empieza, por ejemplo, ya en el 2018 a tener redes sociales, ¿no? Ha habido una serie de transformaciones muy, muy, desde el principio no pensábamos como ser como un proyecto que no tenemos tanto tiempo, pero tampoco es como que seamos bebés, ¿no? En este aspecto. Y bueno, entonces todo eso se va transformando y así surge esto que es igualdad sustantiva ahora, ¿no? De una conversación con unas amigas y posteriormente pues ya ser una organización política.
porque siempre creo que es importante nombrar que para que una organización se mantenga tiene que haber personas interesadas en este proyecto. Que bueno, nuestra prospección a futuro tiene que ver con una organización colectiva más formal y obviamente para cubrir ciertas necesidades como para decir, ah, bueno, pues soy feminista y quiero pues realmente tener un trabajo que sea remunerado como feminista y activista, y eso pues ya es una prospección a futuro, ¿no? Y pues aquí le seguimos dando lata a todos. No. Allá en Yucatán, yo la sigo y de verdad veo las campañas que hacen de dar insumos gratis, de educación sexual y de muchas cosas. Entonces, yo creo que están teniendo un impacto muy, muy, muy grande y ojalá pueda replicarse en muchos otros lugares. Tenemos otra pregunta, a ver, esta va un poquito más como para Andrea. ¿Cómo va la legislación en cuanto a la despenalización del aborto en Yucatán y los derechos reproductivos en el estado? Bueno, en diciembre pasado hubo una diputada que pertenece a la bancada de Morena, metió la iniciativa. La realidad es que la iniciativa es muy progresista en el sentido de que está totalmente apegada a lo que la Suprema Corte ha manifestado, de que no haya una limitante en semanas, porque así lo ha establecido la Corte. Establecer un límite de semanas es, digamos, un retroceso en precisamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Ya vemos el caso y ejemplo de Colombia, que apenas hace un par de semanas determinó que la interrupción será hasta las 24 semanas y en cualquier momento con determinadas causales. Pero he de señalar que cuando la diputada mete esta iniciativa, hubo mucho descontento por grupos feministas jóvenes. Si bien la diputada está siendo apoyada y respaldada por grupos feministas que tienen muchísimos años en la lucha, las jóvenes nos sentimos hasta cierto punto un poco excluidas, porque ella había manifestado, y eso es lo malo de ser política en un estado como Yucatán, en el que todo se sabe. Ella prometió foros, prometió parlamentos abiertos y cuestiones en el sentido de cabildeo, que es lo que les platicaba que pasó en Oaxaca, de platicar justamente, y retomando la de Oaxaca, fue Morena fue la bancada de Morena que dio la mayoría de votos para que pasara la iniciativa en el 2019 en Oaxaca. Y bueno, lo mismo está pasando aquí. Ella mete la iniciativa, pero hace estas promesas de que iba a haber foros y parlamentos y taca, taca, y no se hizo. Pero eso no está mal, está bien, cada quien decide cómo trabajar. La situación aquí, que como abogada, la problemática que yo veo en un estado como Yucatán, que es tan conservador, y no solamente el estado, el Congreso actual está, en su mayoría, es del Partido Acción Nacional. Entonces, de las 25 diputaciones, 14 son de Acción Nacional, es decir, son un poquitito más de la mayoría. Y esto pues ha reflejado un olvido de la iniciativa, a tal grado que hace apenas una semana y media, si mal no recuerdo, salió una nota en la que la presidenta de la mesa directiva decía no haber recibido la iniciativa, lo cual es una mentira, porque hay fotos, hay evidencia, hay videos en la que la diputada le está entregando la iniciativa a la presidenta de la mesa directiva, que claro, es de Acción Nacional, y es ahí donde vemos que con mucha tristeza es muy probable que esta iniciativa ocurra como con la de matrimonio igualitario, que se vaya al olvido legislativo y que prácticamente la dejen ahí estancada hasta que lleguemos al límite de la actual legislatura. Aquí en Yucatán acabamos de empezar la legislatura en septiembre pasado. Es decir, que va a acabar hasta agosto del 2024. Entonces, es muy triste darnos cuenta que debido a esta situación,
es probable que la iniciativa no avance. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo en Yucatán. Pero sí es importante igual señalar que, pues, colectivas y asociaciones civiles como nosotras estamos trabajando precisamente por el aborto autónomo, para que cualquier mujer, desde el anonimato, desde el resguardo de sus datos, personales y la confidencialidad, se puedan acercar a nosotras para que les podamos proveer de los medicamentos y el acompañamiento integral antes, durante y después de su procedimiento y se sientan seguras, cobijadas, acompañadas y sobre todo informadas de todo lo que es una interrupción voluntaria. Muchísimas gracias por tu respuesta, Andrea. La verdad es que es bien triste escuchar que pues este tipo de propuestas no tengan el foro ni el apoyo necesario para poder pues generar un cambio en la sociedad. Al final del día, pues deberíamos de procurar siempre un avance en la sociedad, ¿no? Y es muy lastimoso escuchar ese tipo de pues de cuestiones que están sucediendo. Respecto al acompañamiento integral que mencionas, en el caso de que una mujer se acerque a igualdad sustantiva, ¿existe algún acompañamiento legal, por ejemplo? ¿O cómo se integra el acompañamiento legal a las mujeres que se acercan a igualdad sustantiva? Bueno, es que justamente nosotras lo que estamos promoviendo es el aborto autónomo. Y el aborto autónomo libre y seguro deja de lado un poquito a la campaña anterior que era aborto legal, libre y seguro. ¿Por qué ahora estamos abonando por la autonomía? Porque lo que queremos es que el Estado nos deje de criminalizar por el ejercicio del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Pero ya no queremos depender exclusivamente del Estado para poder interrumpir voluntariamente un embarazo. Afortunadamente, existe la interrupción con medicamentos. Entonces, las colectivas y asociaciones civiles lo que hacemos es orientar de cuáles son esos medicamentos, cómo se usan, qué va a ocurrir en tu cuerpo, qué puedes esperar, qué tienes que hacer antes, durante y después de tu procedimiento para tu seguridad, integridad y sobre todo tu salud física y emocional, psicológica y bueno, la integralidad como tal. Entonces, nosotras no estamos, digamos, abonando a un amparo. Nosotras no estamos diciéndole a las mujeres, ampárate para que te puedas llevar tu proceso de interrupción. No, nosotras estamos diciendo, ¿quieres interrumpir? Aquí estamos. Nosotras te podemos proveer de los medicamentos y estar contigo vía remota en todo momento, desde que te comunicas, el día de tu procedimiento y 2 semanas después de tu interrupción, que es el tiempo estimado de monitoreo que hay que tener con una mujer o persona gestante que ha decidido interrumpir. Entonces, nosotras no estamos abonando a la parte legal de ampararnos, porque se supone que en esa autonomía no tienes por qué avisarle al Estado que vas a llevar una interrupción. Lo estás haciendo de forma consciente, de forma voluntaria. No tendrías por qué, digamos, darle el aviso a una autoridad judicial de que quieres llevar a cabo tu interrupción. Si bien hay ciertas asociaciones y colectivas que lo están manejando de esta forma, nosotras la verdad es que no, porque consideramos que la protección de los datos personales, la confidencialidad, y que la comunicación sea exclusiva entre acompañada y acompañante es lo que hace que haya una protección, porque nosotras no vamos a revelar absolutamente ningún nombre de las personas que han confiado en nuestro trabajo, así como ellas no dicen, ay, pues fíjate que pues con igualdad sustantiva llevé mi proceso. No, simplemente es algo que queda entre nosotras. Y obviamente tenemos ciertas cuestiones de seguridad para, valga la redundancia, asegurarnos que quien nos está buscando es una mujer que efectivamente quiere interrumpir. O sea, no le damos información a hombres, no le damos información a la prima, a la mamá, o sea, es exclusivamente con quien nos está diciendo que es su caso y que quiere llevar a cabo la interrupción.
Ok, muchísimas gracias. Está súper interesante eso, de verdad. Pues es empoderar a la mujer también, ¿no? Desde decir por su propio cuerpo. Y quisiera leerles algunos comentarios. Tenemos un montón de comentarios, entonces quisiera leerles algunos de los que están acá. Perla Jade Prehispánica dice: gracias a Igualdad Sustantiva Yucatán, puedo decir que mi vida cambió y ahora paso por un momento muy difícil y me doy cuenta cuán importante es estar informadas. Gracias, Kelly, gracias, Andrea. Las conocí cuando vino Audrey Funk. También tenemos otro comentario de Marcela Mata. Ella dice: muchas felicidades por su proyecto y por todo esto que están trabajando en la zona sur del país. Y qué interesante que justamente dos estados tradicionalmente machistas como Oaxaca y Sinaloa recientemente han logrado despenalizar el aborto. Por parte de Perla Jade Prehispánica dice: esas palabras de que preparemos antes de pintar, rayar, gritar y manifestarnos son las mismas que las de los hombres del pasado cuando queríamos votar. Fabián Sosa García dice: muchas felicidades, agradezco la plática, información muy importante, abrazos. Ay Dios, ya perdí los comentarios. Y pues Gio Ortega Millet dice: gracias por todo lo que nos han compartido. Igualmente Perla Jade dice: qué palabras tan inspiradoras, hermanas. Y pues hasta el momento son todos los comentarios que tenemos aquí en la página, en la transmisión en vivo. Y Sí, como lo menciona Pau, son todos los comentarios que tenemos. Ustedes los van a poder revisar aquí en la página. Recuerden que la transmisión queda grabada y la pueden consultar en el momento que ustedes quieran verla sin ningún problema en la página de Revoluciones. Y pues les agradecemos, Kelly, Andrea, Kelly, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, una tarde muy bonita en compañía de ustedes. Es muy bonito saber lo que están haciendo, reconocerlo y apoyarnos entre nosotras. Pues siento que hacemos revoluciones y que generamos cambios y que juntas podemos. Así que les mando un fuerte abrazo en sus ganas de seguir con este hermoso proyecto que están llevando a cabo. Y pues invitar a toda nuestra audiencia a que la sigan en sus redes sociales. En Facebook, en Instagram y en Twitter los encuentran como Igualdad Sustantiva Yucatán. Así que por favor, sigan a nuestras amigas de Igualdad Sustantiva Yucatán. Ellas también están continuamente compartiendo pues un material muy bonito y pues compártanlo también, ¿no? Así que gracias chicas, espero que muy pronto puedan estar con nosotras aquí en Revoluciones compartiéndonos algún otro tema que ustedes consideren que es importante transmitir a la sociedad mexicana y pues las puertas quedan abiertas para ustedes. Y bueno, Muchas ya para... gracias. Sí, adelante. No, pues nada más, gracias por la invitación, gracias Kelly por considerar acompañarte en esta plática y en este camino, y gracias a ustedes por invitarnos a ser parte de esta jornada de conversaciones. Sí, muchas gracias. Es un placer coincidir con todas ustedes en este espacio tan bonito que están creando. Muchas felicidades también por su proyecto y por las ponencias. Están muy buenas su iniciativa. Pues sí, no sé si Carly y Pau quieran agregar algo más. Sí, yo quiero darles de verdad las gracias por haber aceptado y también quiero decirles que pues la Asociación de Igualdad Sustantiva no solamente apoya a las mujeres en Yucatán. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, en el área metropolitana, y me han apoyado mucho. De verdad que para mí ha sido pues muy bonito haberme encontrado con su página y poder contactado a Kelly, y le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho por mí y también a todas ustedes y lo que hacen para todas las mujeres de Yucatán y de otros lados de la República. Muchas, muchas gracias. Pues igualmente me uno al agradecimiento primero por permitirnos
entender y acercarnos a un tema que, como les mencioné anteriormente, a veces tenemos tantas preconcepciones que el hecho de todo lo que nos vinieron a decir, pues sí, sí viene a romper como los esquemas, ¿no? De lo que entendemos a veces por feminismo o cómo acercar a las personas al feminismo. Yo, de verdad, les agradezco muchísimo su participación. Admiro mucho la labor que hacen. Yo no tenía el gusto de conocer a fondo toda la labor que realizan, y ahorita que estuvimos hablando acerca de ella, de verdad, mi total admiración y mi completo agradecimiento por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, chicas. Pues sí, muchísimas gracias nuevamente, y pues recordarles que estamos en el primer ciclo de conferencias virtuales al que hemos denominado Mujeres que Revolucionan, y recordarles que este empezó el 3 de marzo al 1 de abril del 2022, y pues les pedimos que nos apoyen con el hashtag Mujeres que Revolucionan y que pues nos sigan en nuestras redes sociales. Las transmisiones, recuerden que son en vivo, y que este mes pues tenemos, así como hoy jueves, vamos a tener algunas sesiones extraordinarias los días viernes. Así que para que se mantengan atentos de nuestras redes sociales. Y por recordarles que aquí tenemos un calendario en el cual ustedes pueden observar que tenemos otras pláticas que siguen aquí pendientes, como la de científicas mexicanas, luchas feministas, sexo, sinónimo de sexualidad, diálogo sobre feminismo y derecho, reformas recientes feministas, empodérate con metalurgia, y estaremos culminando con economía y género. Y recuerda que mañana es una de las sesiones extraordinarias que les comentaba al principio, y tendremos la participación de Yareni Guerrero, que es doctora en fisiología del ejercicio, que nos estará hablando sobre toda la implicación que tienen las mujeres en el deporte. Entonces, tendremos esta invitada que nos estará acompañando desde Sydney hasta Australia, para que no se la pierdan. Disculpen porque aquí se pegó un poquito el letrero de revoluciones, sin embargo, recordarles que nos vemos mañana igual a las 5:30. Y para la próxima semana, pues tenemos otros temas también bien interesantes. Estará con nosotros la maestra Quetzalí Medina Velázquez, hablándonos sobre científicas mexicanas y toda la labor que están haciendo por visibilizar a las científicas. Esto va a ser el día jueves 16 de marzo a las 6 p.m. Y el día viernes estaremos en un conversatorio también bastante interesante con la presencia de la doctora Lucía Núñez Rebolledo y la maestra en Derechos Humanos Rita Monsiño Corro, quien nos estarán hablando sobre el diálogo sobre feminismo y derecho sobre las recientes reformas feministas. Y bueno, recordarles también que la pandemia sigue activa, cuídense mucho. Y pues sigamos con las recomendaciones que se nos han encomendado. Así que nos vemos mañana, nos vemos el siguiente jueves y nos vemos el siguiente viernes. Que pasen muy buena tarde a todos, y muchas gracias a la audiencia por acompañarnos. Muchas gracias, Kelly, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Carly, y muchas gracias, Pau. Un abrazo con el corazón y nos vemos mañanita. Buena tarde.